CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, el saludo muy especial para toda la gente que nos ve en el centro y norte del Valle del Cauca, temporada número 16, 16 años al aire ininterrumpidos con nuestro programa. Invitados, como siempre, cada semana en un tema diferente, todos los análisis que caben en este programa, políticos, sociales, gremiales, en el campo de la educación, la salud, bueno, todo para que quienes nos ven puedan tener una buena información y sobre todo que se puedan nutrir de la información que les generamos aquí. De eso se trata la televisión, que pueda generarle información y además que las personas puedan con ello hacer sus reflexiones frente a todas esas circunstancias que se dan en el día a día. Así es que, como siempre, muchas gracias por estar en la sintonía. Saludamos a los televidentes que nos ven también a través de Teluro Producciones, Canal 2 CNC, a través de Cable, Cable Cauca también, que es la otra señal que está con nosotros. Y saludamos también a los televidentes que nos ven en redes sociales. Estamos en CNC Tuluá, en Facebook Live, y estamos también en directo a través de YouTube, del canal de YouTube en CNC Tuluá. Ustedes llegan, abren Facebook, abren YouTube y colocan CNC Tuluá, van, lo buscan y ahí encuentran el canal en vivo, nuestro programa a esta hora con todos ustedes. Muy bien, tenemos un invitado, hoy vamos a hacer un análisis del tema actual político, tanto nacional como local. Este año, ya saben ustedes, vienen las elecciones locales, tanto para gobernación, asamblea, alcaldías y consejos municipales. O sea que será un año agitado. Yo creo que en poco tiempo tendremos ya todo el agite, veremos todas las campañas, todos aquellos prometiendo muchas cosas, a veces hasta las que no pueden, para acceder a estos cargos públicos. Así es que para hablar de todos estos tópicos hemos invitado al abogado doctor Luis Antonio Ávila Barbosa, catedrático universitario de las Universidades del Valle, la Universidad Central del Valle del Cauca, y pues también es columnista y ha sido también columnista en varias emisoras de radio de la ciudad de Tuluá. Doctor Luis Antonio Ávila, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Diego. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está este 2019? Pues bien, bien. Algo preocupado con el panorama político nacional, bastante sombrío. Sí, bien, podríamos decir, para arrancar de una vez en materia, doctor Luis Antonio Ávila Barbosa, es si rompe un poco todo el panorama del país, tal y cual como se avizoraba un poco en las elecciones que se dieron el año anterior, es esto último que pasa, esta circunstancia con la bomba o con el carro bomba en la escuela Francisco de Paula Santander en la capital de la República. Y como mirar, como qué mirada se tiene ahora a partir de eso y hacia dónde va este país. Bueno, mirando el contexto de lo que se presenta posterior a este execrable acto terrorista, pues en la Escuela General Santander, la Escuela de Cadetes, una escuela de formación y de instrucción para la Policía Nacional. Encontramos que el Ejército de Liberación Nacional, quien después se atribuyó este aborrecible acto terrorista, en que ese actuar por fin le puso norte a la administración del nuevo presidente Iván Duque, porque la verdad es que desde que inició su administración, un presidente diluido, lo dicen las encuestas, no lo digo yo, unas encuestas más bajas que las de Juan Manuel Santos cuando venía de su lo que ha sido la firma de, el, con el,
en su trasegar de 8 años, el desgaste natural que tiene una administración y un presidente arrancando inicia con niveles más bajos y nada que esto quería subir. Y si aparece este acto de parte del ELN que le dio rumbo a este nuevo gobierno, y pues, ¿qué tenemos que esperar los colombianos? Necesariamente ya todo está dándole camino a que se va nuevamente a implementar la seguridad democrática de una parte. En lo que pueda ocurrir en materia interna, pues aceptable, porque es el gobierno, es quien impone las condiciones, para eso es el ejercicio del poder, acorde a las necesidades internas. Pero sí es preocupante desde el punto de vista del derecho internacional el desenfoque que tuvo su administración y personalmente él como presidente al solicitarle a Cuba, el país sede de la negociación en esa mesa de diálogo con el ELN, de pedirle que los capturara y los entregara. El señor fiscal, pues presto, también un fiscal viciado, un fiscal que está en interdicción judicial, pues tenía que aprovechar el momento y mire cómo se resolvió prácticamente lo de la explosión de este carrobomba en 8 horas como máximo. A las 2 horas ya tenían hasta pruebas de ADN establecidas y demás, y procede la fiscalía a proferir las órdenes de captura de manera inmediata. El gobierno le pide a Cuba aplicar y proceder a su captura, lo que pues obviamente Cuba inmediatamente le enrostra al gobierno nacional los protocolos, al igual que los países garantes. Esto ha sido un manejo de desinformación por parte del gobierno nacional y por parte del comisionado de guerra. No sé cómo llaman al doctor Ceballos comisionado de paz, si este señor es más y habla con mayor propiedad que el mismo ministro de defensa. Así es de que lo que se pretende, y ya mi opinión personal, lo miro como el ejercicio de ese vicio que se tomó la cultura de este país. El todo vale. No importa cuál es el camino. Cojamos el atajo, captúrenlo, nos los entrega, que aquí nosotros los juzgamos y los condenamos, porque qué salvación podría tener una persona de estas o qué clase de juicio imparcial podría tener. Ahí está el tropezón internacionalmente. Realmente pues nos miran como una burla internacional. Uy, ¿cómo así que un gobierno pidiendo que se desconozcan unos protocolos? Y acuden a una otra tesis, cuando la realidad es que el derecho internacional público claramente tiene definido qué es un protocolo, cuáles son los compromisos y además es de obligatorio cumplimiento. A mí me sorprende ver al señor comisionado de paz hablando de que hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que autoriza el, prácticamente desinformando al país al decir que autoriza el que se desconozca en determinado momento los protocolos. Es un acto execrable, como vuelvo y lo repito, es algo totalmente repudiable, pero las pautas y orientaciones del derecho internacional no se pueden desconocer. El protocolo, dice la Corte Constitucional, que los protocolos no son una opción su cumplimiento, sino que es obligatorio para el gobierno de turno. Se nos ha dicho que estos protocolos, como los firmó fue el gobierno de Santos, nada tiene que ver el gobierno del presidente Duque. Error y falsa tesis también, porque la Corte Constitucional dice que los protocolos no se firman en nombre de un gobierno, sino en nombre del Estado. Así es de que no interesa quién los haya firmado, es un compromiso que debe cumplir el gobierno nacional.
Ahora se les ha presentado la situación de Venezuela y mire que ya se han olvidado algo de estos protocolos y de su empecinamiento por la captura de estos negociadores, pero a la vez, como lo acabamos de ver en los medios desde ayer, en que aparece ahora que este gobierno sí estaba debajo de la mesa negociando y había enviado al señor Angelino Garzón y a este señor Bustamante, Ever Bustamante, es militante del M-19. Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno? ¿Cuál es esa doble moral? ¿Qué pretende engañando al pueblo colombiano? Pero lo que busque, lo que pretenda, que al paso que vamos vemos que es lo que buscan es prender la mecha del conflicto y que esto se reavive. De todos modos, vemos que el pueblo, en su gran mayoría, está tocado por la sensatez y ve uno, mira uno redes, encuestas, entrevistas, y la gente ahora sí está sintiendo pasos de animal grande y muchas personas incluso han cambiado de parecer, porque es que los resultados del proceso de paz, de esos acuerdos suscritos con la FARC, son inocultables. Cero heridos, cero muertos después de 2016, cuando se firmaron los acuerdos. Y si esto no son buenos resultados, pues es decir, el que le guste la sangre, pues ya tienes problemas de hematofilia. Pero en materia de paz se ve un resultado tangible. Y veo que frente a ese presupuesto, la ciudadanía, dijera que casi que en general, excepción de unos pocos fanáticos y que están pues abocados a que hay que todo se resuelve a plomo, pero mire que usted observa, la mayoría de las personas abogan y piden la paz. Doctor Ávila, una exposición en estas primeras de cambio que nos ha hecho usted de esto que ha ocurrido. Vale la pena hacer también un planteamiento frente al tema. Una discusión que siempre se ha dado y plantearía uno es si hay realmente razón o no en la oposición que tuvo Juan Manuel Santos es en la impunidad de aquellos que cometieron delitos. Se supone que hubo un ejercicio de una negociación y en la negociación pues obviamente se va en el tire y encoge de que quien está negociando está pidiendo, por ejemplo, participación. Lo que duele mucho, y yo quisiera que usted le dijera cómo lo han entendido, muchos colombianos tienen dolor y aupados por toda una serie de información que reciben también, y tal vez que uno también reflexiona, dice uno, ¿cómo ver uno hoy congresistas que otrora eran guerrilleros y que realmente hicieron mucho daño, generaron masacres, todos los terrores de la guerra, y que hoy en día realmente estén gozando de unas curules y no estén por lo menos pagando un tiempo de todos esos execrables crímenes que realizaron en la guerra? Mire, hay un principio, me parece muy sensato, y que lo escucha uno a nivel popular, y es que es preferible tener a esa guerrilla sentada echando lengua en el Congreso y no en el monte echando bala, matando pueblo, porque que se conozca tradicionalmente quienes conforman las fuerzas militares, la carne de cañón que iba al monte, ¿quiénes eran? Los hijos del mismo pueblo. No conozco ni nunca conocí a un hijo de un presidente o un expresidente, de un ministro, congresista, de un congresista que fuera allá a ponerle el pecho a las balas como si los hacían los hijos del pueblo, la carne de cañón. Entonces, en parte es preferible eso. Ahora, no solamente preferible, es el resultado que necesariamente debe de arrojar. Y con algo de sentido común hay que entender de que cuando se da una negociación entre unos opositores, en este caso guerrilleros, contra el establecimiento, contra el Estado, buscando derrocar, buscando tumbar ese gobierno para cambiarlo a través de la vía armada, y llega el momento en que hay un acuerdo y se deponen las armas, se acaba la balacera, se acaban las matanzas,
todo aquello que trae la guerra, que la guerra no trae sino sangre, muerte, violencia, y se logra terminar esto, pues esas personas que siempre lucharon como brazo armado tratando de conquistar el poder del Estado y no pudieron, pero tampoco las fuerzas del Estado pudieron derrotarlos, es apenas elemental que se dé esta clase de negociación y que a cambio tenga que entregarles poder. Aquí se escandalizan porque entregaron 5 curules. Hay negociaciones como en África, ¿sí?, donde hubo negociaciones en donde entregaron a esos grupos armados que se desarmaban y entraron a negociar con el Estado, les entregaban la mitad del Congreso de la República, la mitad de los ministerios y la vicepresidencia para arrancar. Entonces, ¿qué pasó en Irlanda? Entonces, lo que pasa es que cuando existen aquí unas personas que solo están enfocados en destruir lo poco que se construya, y lastimosamente esa persona tiene una significativa y representativa masa que lo sigue, pues tiene que torpedearse cualquier clase de proceso que se diera. Además, con el prurito de que es que esas personas quieren es verlos purgando, pudriéndose en una cárcel. Doctor Ávila, disculpe que lo interrumpa allí. Es decir, algo que se ha pregonado desde esos sectores de oposición al tema del proceso de paz de Colombia con las FARC, hoy grupo político, es que realmente el país, Colombia, se le entregó a una narcoguerrilla. ¿Cuál es su visión de ese mensaje que se ha querido mandar y que, pues, no sé si en cierta forma haya calado en los colombianos? Pues, ¿sí podemos entender que estamos entregados? Es decir, que Colombia es un Estado entregado a un poder guerrillero que llegó, es decir, que ese es el que está manejando el país. Esos planteamientos absurdos, además que solo hay una persona en el país a quien le lucen, porque los lanza y inmediatamente su enceguecida fanaticada se comen todo lo que esa persona les dice. Pero es decir, los hechos que se pueden constatar muestran otra cosa. ¿Cómo así que las FARC se apoderaron del país? Muéstreme usted a nivel regional, muéstreme a nivel de la cúpula del Estado en qué se apoderaron. Entonces es un absurdo entregarles 5 curules. Mire que fueron negadas las curules para las víctimas, fueron enterradas. Usted tocaba algo muy importante ahora respecto de que se buscaba o acerca de opinar respecto de se le echan unos cuentos al pueblo y resulta que lo que se pretende y se busca, y hay que decirlo con toda claridad, que en esa parte el actual gobierno no está cumpliendo los puntos que están por desarrollar en la agenda negociada en el acuerdo de paz. Porque, ¿qué se buscó siempre? Torpedear que se diera el censo rural en materia de actualización catastral para efecto de encontrar los verdaderos propietarios de aquellas tierras despojadas. Tampoco se quiere que se conozca la verdad, y mire los cambios que lograron en el actual Congreso para efectos de que sea únicamente las FARC quien vayan y confiesen cuáles fueron sus delitos y cuáles fueron todas las barbaridades que cometieron durante 54 años. Y es que la contraparte, ¿quiénes eran? ¿Las hermanitas de la caridad? No, hay que reconocer las barbaridades que cometieron las fuerzas del Estado, las autoridades. Es que aquí se ha querido negar de que existió un conflicto y resulta que es un conflicto, una guerra de la peor ralea, en donde no había respeto por el derecho internacional humanitario, por los preceptos y principios de la guerra. Aquí nunca se tuvo en cuenta nada de eso, pero fueron ambos bandos quienes cometieron barbaridades.
y si no, ahí tiene que todavía está fresco en la memoria de los colombianos, milagrosamente no han olvidado esto, lo que conocemos como los mal llamados falsos positivos. Ahí está la muestra, y que ahora las autoridades vienen a encontrar que son más de 10.000 los casos de falsos positivos, donde hay condenados más de 800 militares por estas comisiones de estos delitos de lesa humanidad. Entonces, eso muestra de que va de parte y parte. Ah, diferente, y hay que reconocerlo, que hay un interés de parte del establecimiento para quienes han sido sus apoyos, el sector empresarial, los grandes terratenientes que manejaron y apoyaron lo que no podía hacer el ejército, pues ya viene la historia del paramilitarismo, pero todo montado en connivencia, una sola paila donde todos entraban al baile. Ese tipo de situaciones, ahora hay un sector que quiere que eso jamás se conozca. Y mire cómo logran cambiar la ley que desarrolla para aplicar lo de la Justicia Especial para la Paz, en que ya no tienen necesidad de ir los civiles que fueron los que apoyaron, y eso tiene nombre propio, que no se conozca cuál fue el empresariado que estuvo detrás de los apoyos para efectos de detener y seguir y pelear suciamente el conflicto. Bueno, uno se pregunta frente a todo este tema, y quiero decirle a nuestros clientes que vamos a hablar en el otro segmento del programa, ya en el orden local. ¿Cuál es el panorama político que viene y cómo el doctor Ávila, que es un analista, ve la configuración de estos procesos y cuál va a ser la agenda que van a tener? No sé si la agenda va a ser diferente, yo me imagino que sí, en algunos municipios y en otros, porque las agendas han marcado en algún sentido. Primero, la corrupción, una cosa que pues ha sido desastrosa y terrible en Colombia. Yo creo que si estamos hablando de la violencia, de la barbarie, de los grupos terroristas, pues yo creo que la corrupción es una cosa que sí, no sé, aquí hemos logrado convivir, y me da la sensación que la gente ya como que con esta también, como que se roban todos los, o pasan cosas que uno ve todos los días, que lo anuncian las mismas entidades de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, todos temas disciplinarios, todos temas fiscales, hallazgos penales, y pasa cada vez y sucede que la gente como que ya está acostumbrada a que los casos de los Nule y todo lo demás se vayan repitiendo, y los Moreno. Es que hay una situación allí, Diego, es que con la desaparición de las FARC, ¿qué quedó en evidencia en el país? Que el problema no eran las FARC, el problema eran los mismos operadores del establecimiento, quienes están manejando el poder tradicionalmente en el país. Y allí quedó en evidencia el saqueo a que han sometido el erario y el presupuesto nacional. Entonces, ahí encontramos los colombianos de que el problema no eran las FARC, el problema era la corrupción del mismo establecimiento. ¿Hacia allá donde quiero ir entonces? Se supone que se abrió, era un país bipartidista que tenía el Partido Liberal y el Partido Conservador. A propósito, usted hoy viene muy liberal, ¿no? Dice, creo que es su doctrina liberal, ¿no? Entonces, resulta que se hicieron unas reformas políticas y se amplió toda esta base de partidos políticos. Hoy tenemos Cambio Radical, Polo, Liberal, Conservador, Centro Democrático. Bueno, yo creo que son como menos cerca de 10 o más. Ojalá fueran esos. Los países que nos llevan un adelanto, o con lo que son llamados los países civilizados, mire que el que más tiene 7, 8, 9 partidos, ¿sí? Aquí nosotros, en Colombia, una cosa pues estrambótica, porque aquí llegó un momento, hasta hace unos 15, 18 años, en que habían casi 87, 90 partidos contados entre movimientos y partidos políticos. Ahora pues estamos bajando, vamos en 50 y pico nomás. No, bueno, terrible, pero me piden comerciales, vamos a hacer una pausa. Pero entonces queda esta tarea para que resolvamos el próximo. ¿Por qué? Ante una extensión de, o sea, no son dos partidos los que manejan, hasta una extensión se supondría uno que habría más abanico, en donde uno diría, deberían de ser muy opositores a un gobierno que maneja un solo partido. Y resulta que usted se encuentra Conservador, Liberal, Cambio Radical, la U, ¿y eso qué? O sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cuál es
realmente las posiciones parece que todos esos se juntaran y fueran de la misma colada y realmente dice usted, aquí no hay nada que hacer. Vamos a ir a una pausa y ya usted nos va a explicar un poco todo eso cuando dice uno, ya hay una gama y debería ser una contraposición de ideales realmente para manejar un Estado. Resulta que no. Una pausa, nos acompaña hoy el abogado catedrático doctor Luis Antonio Ávila Barbosa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo, a todos nuestros televidentes en el centro del Valle del Cauca. Estamos en directo a esta hora, 9:29 minutos. Bien, doctor Ávila, quedamos con esa pregunta que le llama la atención. Es decir, ¿tantos partidos debería de tener por lo menos, digamos que, unas posiciones realmente no unánimes frente a un gobierno? No, se supone que hoy en día en Colombia, por ejemplo, el Centro Democrático es el que ganó las elecciones y el que gobierna nuestra Colombia. Pero dice uno, bueno, ¿dónde está? Encuentra uno una leve oposición y el resto todo el mundo a pupitrazo pasando leyes. Por ejemplo, creo que ahorita ya pasó la ley del 20% sobre el presupuesto para que los congresistas puedan trabajar. Bueno, y una serie, ya pasó la reforma tributaria, lo que le llamaban ley de financiamiento, eso sí, la reforma tributaria, colocándole pues a eso eufemismos. Entonces, ¿qué sucede cuando uno realmente esperaría que esas otras fuerzas políticas fueran realmente un contrapeso para que no todo lo que se impusiera un gobierno se hiciera en un país democrático? Bueno, para llegar a ese punto hay que tener en cuenta un rápido antecedente histórico. Nosotros somos fruto, estos territorios son fruto, y estos nuevos estados son el resultado de una conquista violenta, en donde lo que aquí existía cultural, socialmente, política y económicamente fue avasallado, fue arrasado por la conquista y se aniquiló. Porque es que hubo aniquilamiento de etnias. Se considera que el más grande genocidio en la historia de la humanidad se cometió en Latinoamérica, con lo que conocemos con el descubrimiento de América. ¿Qué pasa? Esa sociedad que surge, para venirnos ya a la época que llamamos nuestra historia oficial, la época de la colonia, todo lo que
conforma la Santa Fe de Bogotá de la época. ¿Quiénes eran? Eran los hijos de españoles nacidos en América, y era el cruce, de allí surge el sambo, el mestizo, que eran razas nuevas por el cruce de español con indígena y de español con negra. Esta sociedad, una sociedad nueva, sin un norte cultural, sin una estructura, una formación, ni ningún antecedente, porque nació allí, después de ese aniquilamiento que hubo, de esas civilizaciones. Entonces, necesariamente, España ya no le interesa tanto el poder económico, porque ya estaba cansada 300 años saqueando estas regiones, saqueando América, y es así como decide entregarle a sus hijos, nacidos aquí en América, entregarles el manejo de la parte económica de todas estas regiones, y ellos siguieron operando la parte política. Luego tenemos el proceso independentista y demás, y esa sociedad neocolonial, ¿qué hicieron? Terminaron traicionando a Simón Bolívar, sí, no entiendo de dónde hablan de que aquí se vivió una independencia cuando el negro y el indígena quedaron sobre, siguieron conservando el puesto en la base de la pirámide social. ¿Y quiénes fueron los que se apoderaron de esto? Pues los hijos de los españoles, que ya tuvieron la oportunidad de que Bolívar había logrado derrotar los ejércitos españoles y vieron la posibilidad, ahora le damos el golpe a Bolívar y nos apoderamos de esto. Entonces, ¿quiénes terminaron apoderándose de estas regiones? Pues los hijos de los españoles nacidos en América. Entonces, con mucho respeto, es mi opinión, pero no hubo un proceso de hubo el proceso, pero no culminó en la independencia nuestra. Lo que hubo fue un cambio de manos para el látigo. Entonces, se implementa esa neosociedad neocolonial, y resulta que el camino que coge, y allá estamos anclados todavía, es el feudalismo. Nosotros aquí conservamos una élite de terratenientes, que son los amos y grandes señores, los que se permiten el despojo de la tierra, los que se permiten torpedear procesos de paz, no permitir que haya justicia para esos sectores, y todo lo que estamos viviendo históricamente. Entonces, tenemos que empezar por superar ese feudalismo. ¿Pero qué nos deja ese feudalismo? Un proceso violento durante lo que fue el siglo XIX, la cantidad de confrontaciones, el surgimiento en 1849 del Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Sí? ¿Qué era? El uno con Rojas, el otro con Caro y Cuervo. ¿La representación de qué? El uno, una ala dura, con el antecedente bastante arraigado en materia religiosa, y el otro que buscó, que era el del pueblo, el de los artesanos, que después conocimos como el liberal. Todo este proceso que vivimos empieza por generar de que nos deja y nos trae hasta después del Frente Nacional aquello que conocimos como el gamonalismo, que es lo que, para infortunio nuestro, quieren dar ese salto al pasado en la actual reforma política, que está suspendida para continuar en marzo su trámite en el Congreso. Volver al gamonalismo no es más el propósito. Entonces, dentro de ese tipo de cosas, se fue generando, que es donde vemos cómo esa cúpula, esos operadores que se tomaron el poder y que no lo han soltado, en que tuvieron una sola identidad, encontraron que podían vivir era del Estado, y se viene ese saqueo, y se viene permanente, a cuentagotas. Luego, esos movimientos guerrilleros que surgieron no son gratuitos. Eso tiene una responsabilidad histórica, la dirigencia política de este país, que dieron pie a que esto surgiera. Aquí nos dicen alegre y folclóricamente que no, que eso fue la moda, como Castro triunfó en 1959 en Cuba,
cuando derrota, se toma pues el fuerte de Macedo y derrota las tropas de Fulgencio Batista, vienen a decirnos que entonces esa fue la moda que llegó aquí. No, se estaba regando como pólvora casi que el mismo proceso que se dio cuando hacia 1810, 1819 se regó como pólvora el proceso independentista. Entonces, esta gente trata y ve que la única posibilidad era emancipándose en contra del Estado, y surgen ya los grupos armados, y como ya tenemos y conocemos la historia, 1964 se fundan las FARC, y de ahí en adelante pues esa cadena de atrocidades durante 54 años. Pero mientras se estaba dando eso, el poder del establecimiento estaba unido. ¿Pero unido qué? Unido comiéndose el presupuesto del Estado, comiéndose la riqueza nacional, enriqueciéndose en sus propios bolsillos. Es decir, doctor Ávila, que estamos hablando que son partidos que están, movimientos que están cobijados por el mismo interés. Son movimientos pues, de estómago. Cuando la gente vota, por ejemplo, y le ponen, voy a hacer aquí un caso, partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, ¿es la misma cosa? Eso es el mismo sabor y el mismo color. Ajá. Solo los diferencia el nombre. Es más, hay nombres que parecen que hasta se burlaran del pueblo. Yo pregunto, ¿qué tiene de centro y de democrático ese grupo? ¿Sí? Donde solo hay un capataz que es el que ordena, manda y organiza y se hace lo que él diga. Entonces, pienso que de todo tendrá menos de democrático. Ya frente a lo que es el Partido Liberal, lastimosamente hay que decirlo con sus palabras, se convirtió ya en una vergüenza, ya ese conflicto de intereses, mire cómo se ha ido diluyendo como partido después de que asumió la dirección nuevamente César Gaviria. Entonces, porque no están allí como se hablaba en un principio de lo que era la política, que era el arte de servir, era para estar a predisposición y buscando los beneficios de la comunidad. Hoy en día no, hoy en día los beneficios son de tipo personal. Y si alguien surge a hacer propuestas que de verdad sirvan a una comunidad, pues para eso están las fake news, están las redes, los falsos perfiles y demás, para coger y torpedear y acabar a una persona. Ajá. ¿Cuál es el panorama? Vamos a cambiar un poco porque ya nos está avanzando el tiempo, y es, ¿cuál es el panorama en el plano regional y local? ¿Qué va a pasar en este año electoral o cómo observa usted el proceso? Y sobre todo en tema de gobernación. En tema de gobernación está la doctora Ilia Francisca, que es gobernadora y perteneciente al partido de la U. Hay una serie de alcaldías, muchas por firmas. Creo que la de aquí es por firma. ¿Fue por firma la alcaldía del actual alcalde? ¿Fue por firmas o por algún movimiento? Creo que pues por el Grupo Maíz. Por el Grupo Maíz, bueno. Originariamente ese es un grupo que fue creado por un movimiento para grupos indígenas, ¿cierto? De indígenas, ¿cómo sí. No? Entonces, ¿qué va a pasar en este panorama? ¿Qué va a pasar en el plano local? ¿Cómo ve usted cuál será la tendencia de la gente a votar? Porque ¿qué propuesta será la que realmente va a calar? Mire, frente a lo que es en lo regional... O calará, disculpe muy que lo corte, ese discurso que está en este momento, que es el discurso contra la guerra, es decir, contra los terroristas, es decir, hay que tener mano dura, ¿será que calará acá? Bueno, esto sí, este país es bien inclusive, bien particular, yo le diría, y como siempre lo he llamado, el extraño mundo de Subuso, porque es que cuando son para efectos de elección presidencial y de Congreso, hay una mentalidad, sí, sí. Pero cuando es lo regional y lo local, es otra. Qué bueno que nos haga esa explicación, porque eso es bien interesante. Es bastante interesante y llamativo esa particularidad del pueblo colombiano. Primero, hay un gran sector que, la verdad, veo que ha ido despertando, interviene, agita las redes sociales y demás, pero no votan. Entonces, ahí se abstienen, es decir, arman el tierrero y cuando ya está armado se retiran. Pero retomando la parte sobre lo regional, hay que reconocer
porque es así y es algo tangible la gran gestión que ha hecho la gobernadora Dilian Francisca Toro, al menos es mi apreciación, en el sentido de que se le ve gestión, se le ve movimiento en beneficio de la comunidad. Encontramos que el Valle del Cauca en esa parte, mire cómo ha vuelto al primer plano nacional después de que nos habían tirado por allá bien lejos. En esa parte, así es de que veo que la tendencia necesariamente va a seguir en que el pueblo quiera que la cuestión siga así por lo mismo, que siga, que el pueblo siga viendo los beneficios y al menos como mínimo en el mismo nivel en que los está recibiendo, lo ideal es alguien que los supere. En el plano local, pues la verdad es de que encuentra uno que quien ganó las elecciones en el municipio, sí, en su proyecto político se diluyó, está totalmente diluido. Conocí, y es de conocimiento público en Tuluá, cómo su más firme carta para presentarla por parte de sus amigos fue retirado, ni siquiera se le escuchó la palabra o un pronunciamiento al precandidato, sino que quienes lo pusieron también lo retiraron. Entonces no sabemos cuál era el pensamiento de ese precandidato. Nos quedamos sin conocer esa parte. Perdón un momentico, antes de ir a los otros, ¿no es demasiado riesgoso para esos amigos del actual alcalde que retiren, ya estamos casi que en tierra derecha, que retiren el nombre de alguien que por lo menos se había promocionado el año anterior? Ahora, la verdad es de que en ese aspecto mi apreciación es la falta de diplomacia en el comunicado que leí publicado en el Facebook por Marcos Efraín Montalvo. Me llamó poderosamente la atención que allí hablen y reconozcan sobre la condicionada situación jurídica del precandidato y que por eso procedían a retirarlo. Es decir, los amigos del actual administrador lo condenaron y lo retiraron. Entonces, cuando no ha habido un pronunciamiento a fondo todavía de parte de la justicia, que también es de público conocimiento, pues hay más de una investigación caminando, pero pues en este centro del valle las administraciones han sido muy de buenas, porque yo siempre he llamado al centro del valle territorio libre de justicia. Aquí nunca se ve y ocurren, y uno ve las cosas que uno queda atónito de ver procederes en las administraciones y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, retomando esa parte, veo que hay por fuera, hay estructuras, hay candidato, que hay un candidato que veo que no se descuidó lo que va corrido de esta administración, no abandonó su trabajo, supliendo los errores, cuadrando todo para manejar y articular una buena campaña, es de tener en cuenta. De resto, veo que están saliendo a la palestra, hay que esperar para conocer qué clase de propuestas traen. Claro, la pregunta es, doctor Ávila, ¿qué partidos van a asegurar un candidato a la alcaldía de Tuluá? Por lo menos usted cree que cuántas barajas, ¿cuánto va a contar la ciudad de Tuluá? Por lo menos unos 7 candidatos. ¿Y cuáles serán esos partidos que...? Yo creo que pueden arrancar más de 7 y pueden terminar unos 4 candidatos. Partidos, pues allí estaría, creo que puede estar el partido de la U, puede estar el partido conservador, que dicen que van a sacar candidato.
así de momento los más visibles. De pronto puede volver a aparecer, como apareció la pasada campaña, Maíz y, o cualquier otro... ¿Centro Democrático? El Centro Democrático. ¿Cambio Radical? También están en un trabajo para sacar un candidato. Cambio Radical, que ya está su precandidato haciendo campaña. Veo... ¿Partido Liberal? Ahí es donde veo la difícil. Veo que, pues por lo menos... No veo una estructura para decir el Partido Liberal va a sacar este candidato. Porque no hay que olvidar que esto de los partidos en esa parte a nivel local y a nivel regional han pasado de moda. Porque valiente gracia a un candidato que sale en nombre de un partido y resulta que todos sus correligionarios están apoyando a otros candidatos. Entonces, de nombre aquí, por aquello pues de la doble militancia y demás, pero realmente están en otra parte. Entonces, así es muy difícil también para efectos de que un candidato se le apunte creyendo o que irse a convencer de que tiene el apoyo de todos los que están y pertenecen a ese partido. Uh-huh. En el tema, por ejemplo, quiero retornar un poco a que unos amigos que llevaron a la alcaldía a Gustavo Vélez, pues han retirado en estos momentos el apoyo a alguien que estaba sobre ese mismo camino. Supondría uno, y lo vería la gente, yo no sé si hay una encuesta que indique realmente cuál es la imagen, por ejemplo, positiva del alcalde de Tuluá, que creo escuchar en algunas personas que se sienten a gusto un poco por todo el desarrollo en el tema de infraestructura que se ha hecho en algunos sectores de la ciudad. Se supone que tendría un poco la delantera esa imagen que se deja de la administración. No sé cuál es la posición o cuál es la mirada suya frente a ese tema. Frente a otros que están trabajando, como dice usted, pero que no pueden ofrecer nada. Mire. O no han hecho nada. La historia nos ha demostrado que el endoso de votos no existe. Eso como primera medida. Como segunda medida, hay que tener estructura política para efectos de hablar, de poder presentar un engranaje, ¿cierto? De que esta es la estructura de, no de campaña, una estructura política, porque es que viene sucediendo eso, ¿no? Que se preparan para una campaña política y llegan al gobierno y quedan pifiados, porque se prepararon para hacer campaña, no para gobernar. Entonces, esto es ya hoy en día y cada vez el pueblo cada vez menos va tragando entero. De que es que se va comiendo todas las películas y los videos que le cuentan. No, ya el pueblo analiza, el pueblo mira, y esto es mostrando ese tipo de estructura, esos andamiajes, de que de verdad van a tener la capacidad para llegar a responder por una administración. De que un secretario, el que llegue a desempeñar el puesto, pueda desenvolverse inclusive frente a los medios de comunicación, no como ocurre en algunas partes en donde el único que habla es el alcalde porque no le tiene confianza a los secretarios para que vayan a hablar o a conceder entrevistas sobre temas, ejes de la administración. Entonces, todo ese tipo de cosas cuenta a la hora de la verdad. Obvio que reconociendo de que también en esa parte está la masa de votantes que siempre religiosamente van, algunos todavía leales a su partido, otros leales al tamal, leales a la teja, al cemento, en fin, porque eso, por más que se quiera, difícilmente lograremos muy pronto erradicarlo. Doctor Ávila, ¿cuál es el discurso que va a calar entonces? Por ejemplo, para hablar en la ciudad de Tuluá, quien ofrezca infraestructura, quien ofrezca vivienda, quien ofrezca salud, quien ofrezca educación,
¿O cuál será el cree usted que logre convencer? Porque tendrá que existir una estrategia también, claro. Como todas las campañas que se han vuelto, de cara a la comunidad para que realmente les pueda dar el voto. Mire, mi apreciación es que el candidato que más cale para el municipio tiene que mostrar un equilibrio, tiene que mostrar un equilibrio entre lo que son obras de infraestructura y desarrollo, pero sobre todo la inversión social. Estamos caminando ya 3 años de una sequía social dura en el municipio de Tuluá. Es más, nunca se habían visto situaciones, que no es del caso pues entrar aquí a comentar, pero que las estamos viendo por primera vez, que muestran un desequilibrio en una administración en donde solamente el cemento es lo que entra por los ojos. No, la inversión social es importante y pienso que de nada sirve lo uno sin lo otro. Tiene que darse ese equilibrio en el próximo alcalde del municipio de Tuluá, y creo que el que muestre ese mayor equilibrio en su programa de gobierno, en lo que va a ser su plan de desarrollo, y lo sepa manejar, lo sepa explicar en campaña, ahí está el alcalde de Tuluá. Yo siempre hago esa pregunta, y sobre todo cuando estamos en época política. La gente todavía no tiene la inteligencia política para identificar realmente cuáles serían pues los puntos más importantes. Porque usted ve en campaña y si usted le pregunta a 10 personas cuántos han leído, por ejemplo, el plan de gobierno que plantea un X candidato, yo le diría a usted que difícilmente alguno le podría decir a usted que sí, ya lo ha leído, o que ha por lo menos visto las líneas gruesas de un plan de gobierno. La gente vota de acuerdo, como lo decía usted, a esas simpatías y sobre todo a esos grupos a los que pertenece. Sí, porque sabemos de que hay una votación cautiva, que es la que sigue pues al gamonal, que sigue pues al líder. Esa es una masa aconductada que hay que tenerla en cuenta porque es significativa, pero la gran mayoría, y que dijéramoslo, que su analfabetismo político radica en que no les interesa, ellos son aconductados y van a cumplir con ese voto por el que diga el jefe. Hay otros ciudadanos, pero lastimosamente lo que conocemos como el voto de opinión, que es el mínimo, el más pequeño, que es el que sí analiza, entra a mirar aspectos del programa, porque pues de pronto no hay el tiempo para sentarse a leerse todo un programa y unas propuestas de campaña, pero sí conocer los ejes más importantes. Ese es el reducto más pequeño, y dijéramos lo que ese es el que vota en conciencia. Uh-huh. Y está la otra gran mayoría de los que votan, que son los que votan por la simpatía que le despertó el candidato, lo que escuchó de él, lo que le gustó de él, pero en concreto no tiene un balance para decir, hombre, esta es la administración que le conviene al municipio, al departamento. No, no está en esa capacidad. Estamos muy lejanos de... Y queda por fuera la gran mayoría, esa gran masa que es el abstencionismo. Estamos muy lejos de ser como unas capitales como Bogotá, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de votos de opinión. Claro, claro que sí. Y que pudiera ser ese voto de opinión, no amarrado a las maquinarias políticas, el que pudiera elegir, claro, un alcalde. Sí, yo pienso que los municipios medianos y los pequeños distan todavía de ese tipo de situaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Valle vemos municipios que vienen amarrados de hace 3, 4, 5 administraciones. Entonces, pues, en Tuluá, a Dios gracias, no hemos vivido eso. Escasamente se ha dado de un mandatario a otro y ahí se rompe la cadena. Pero son situaciones ya muy locales, como le digo, que se viven aquí en el Valle del Cauca y en otras regiones de Colombia, en donde va la cadena, donde va la cadena, sale el candidato, deja su sucesor porque lo pone él,
sigue moviendo los hilos detrás y hasta que él vuelve y retorna, ¿sí? Un claro ejemplo concreto, pero para allá sí, para beneficio de esa ciudad, los Char en Barranquilla. ¿Y con ese claro usted cree que les ha ido bien a Barranquilla? La ciudad de Barranquilla, mire cómo se ha desarrollado, ha impulsado y... Claro, una familia con mucha plata también. Claro, ¿no? Pues, entonces... ¿Supondría uno que esa gente llega más con una capacidad altruista, no de quitarle el...? Exacto, porque es que el que tiene el poder económico siempre busca necesariamente entrar al poder político. Uh-huh. Eso sí es algo impajaritado. Eso que estamos hablando acá opera también para todos los demás municipios, por ejemplo, los que nos ven en Bulagrande, en Andalucía, y otra circunstancia ahí es por qué en esos municipios pequeños uno ve que generalmente, ya se nos está acabando el tiempo, por qué generalmente uno ve que vuelven y repiten los mismos que ya han sido alcaldes, que han tenido experiencias desagradables y vuelven y repiten, por ejemplo. O sea, uno cuenta de que vuelven y repiten nuevamente esperando a volver a ser alcaldes, se queda uno como pensativo y es como si no existiera gente con la capacidad de salir realmente a mostrar un nombre y a querer andar sobre unas banderas de una nueva política. Ahí ya no estaríamos hablando de analfabetismo político, sino de amnesia. Gente que sí se olvida del daño que... O dijéramoslo, no hablemos de daño, de las omisiones grandes que comete una administración y para sorpresa vuelven y presentan su nombre y son elegidos nuevamente para otro periodo. Por ejemplo, un municipio como Bulagrande ya eligió a uno que fue alcalde. Está en este momento es Jorge Rojas, Jorge Eliezer Rojas. Y parece que está otro que fue alcalde que está aspirando nuevamente a repetir una alcaldía. Es decir, que dos periodos consecutivos va a tener repitente, ¿no? Y curiosamente, oye usted a la gente quejarse de lo mismo que se quejaba cuando fue por primera vez alcalde. Entonces, no terminan, ahí no se puede decir que no terminan de conocer a la gente. Ya saben quién es, por qué vuelven y lo reeligen. Y termina diciendo uno que son unos pocos los que lo eligen, porque realmente el abstencionismo va a seguir brillando. ¿En esta también usted cree que el abstencionismo va a seguir? Sí, la verdad yo creo que el abstencionismo a nivel local se seguirá presentando. Porque mire usted que algo bien particular, para las elecciones presidenciales, se mantuvo más o menos ese nivel de abstencionismo del 45-47% a nivel nacional. Pero, oh sorpresa, que convocan a votar el referendo anticorrupción y hubo más votantes que en las mismas elecciones presidenciales. Entonces, llama poderosamente la atención eso. Esa es una señal del cansancio, que ya la fatiga que tiene este pueblo de ver cómo, y además por primera vez la Contraloría le dice a los colombianos que es que son 50 billones de pesos lo que se roban anualmente. Pues llegamos al final de nuestro programa, doctor Avero, muchas gracias por todo su análisis de lo que está pasando en Colombia y lo que pasa también en el plano regional y local. No sé, un consejo para, vamos a tenerlo luego ya en todas esas actividades que vienen, pero un consejo para que la gente comience a mirar y a determinar un poco con quién sí puede escalar un discurso y con quién no, que sepa un poquito quién le está diciendo mentiras y quién le está diciendo verdad. Pues el consejo es que las personas deben de analizar en conciencia, porque el que tiene marcado un interés, pues a esa persona no la cambia ni la realidad ni la cambia nada. Pero el que quiere seguir, y ojalá que se amplíe más el contexto de lo que es el voto y opinión, es que las personas analicen y voten en conciencia. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa Pulso con Diego Fernando Cobo. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar en la sintonía siempre, todos los martes, aquí a las 9 de la noche y hasta las 10. Sabe que tenemos repetición los miércoles a las 7 de la noche y los viernes a las 12:30. Doctor Ávila, le agradezco mucho que nos haya acompañado y estaremos este año de elecciones también muy pendientes de cómo se va a mover y cómo se va a agitar todo este proceso, el panorama político. A usted muy amable, Diego, y a la teleaudiencia, una feliz noche.
Muy bien, a todos, como siempre, muchas gracias, muy amables, que tengan una feliz noche. Nos encontramos el próximo martes con más A Pulso con Diego Fernando Co. CNC, Teluro Producciones, presentó. Producciones. La posibilidad.